Para tejer esta pieza vamos a utilizar hilaza 100% acrílica que viene en esta presentación. En color chedrón. También vamos a utilizar un gancho del número 2.5. Comenzamos haciendo 9 cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer 8 medios puntos. Comenzamos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Vamos a tejer un medio punto en cada una de las cadenas hasta terminar con 8 medios puntos. Vamos a tejer 7 vueltas más de 8 medios puntos cada una, comenzando cada vuelta con una cadena. Hasta aquí llevamos 8 vueltas, vean que se formó un cuadrado. Alrededor de este cuadrado ahora vamos a tejer una vuelta de medio punto, de 32 medios puntos en total. Vamos a tejer un medio punto en cada punto en esta parte y en esta. Y un medio punto en cada vuelta en esta parte y en esta. Hacemos una cadena para comenzar y vamos a bajar sobre este costado. Aquí terminamos de tejer la vuelta número 8. Entonces de este lado nos deben quedar 8 medios puntos. Sobre el siguiente lado vamos a tejer un medio punto en cada punto. Nuevamente 8 medios puntos. Sobre este costado, 8 medios puntos también, uno en cada vuelta. Y por último, sobre este lado, un medio punto en cada punto. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 10, volteamos el tejido. Voy a hacer medios puntos en relieve por encima, 32 en total, de esta manera. Entro por el primer punto, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Siempre voy a volver al punto por donde salí y a salir por el siguiente para poder hacer cada uno de los medios puntos en relieve por encima o por enfrente. Que como les dije, en total deben ser 32. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Este es el lado por el que tejimos y así debe quedar por el lado opuesto, por el revés.
rematamos esta parte y en uno de los lados, en cualquiera de los cuatro, vamos a contar de una esquina a otra el octavo punto de los ocho que debe tener este lado. Ahí colocamos el gancho, pasamos el estambre a través de ese punto, hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta tener 26 medios puntos en total. De modo que en esta vuelta nos debe quedar un punto de este lado, 6 puntos libres, un punto de este lado y después 8, 8 y 8. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, un medio punto en el primer punto, después dos medios puntos juntos en el siguiente punto, 22 medios puntos uno en cada punto. Nos quedan dos puntos libres, entonces en el primero de esos dos vamos a tejer dos medios puntos juntos y en el último un medio punto. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 28 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, hacemos un medio punto en el primer punto, dos medios puntos juntos en el siguiente punto, ahora 24 medios puntos uno en cada punto. Terminamos esta vuelta con dos medios puntos juntos en el mismo punto y un medio punto solo en el siguiente punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido,
Vamos a hacer una vuelta de un medio punto en cada punto hasta terminar con 30 medios puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, un medio punto en el primer punto, dos medios puntos juntos en el siguiente punto. Ahora 26 medios puntos, uno en cada punto. Y terminamos con dos medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el último punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a hacer una vuelta de un medio punto en cada punto hasta terminar con 32 medios puntos en total. Hasta aquí hemos tejido en forma abierta. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta para formar un círculo y empezar a tejer ahora una vuelta por el derecho o por fuera y una vuelta por el revés o por dentro. Hasta aquí llevamos 17 vueltas. Hacemos una cadena, vamos a voltear el tejido. Comenzamos la vuelta número 18 haciendo 3 medios puntos, después 2 aumentos sobre los siguientes 2 puntos, que constan cada aumento de 2 medios puntos juntos en un solo punto. Entonces tejí 2 juntos y nuevamente 2 juntos. Ahora 6 medios puntos. Repito los aumentos sobre los siguientes 2 puntos. Voy a tejer 2 juntos en un punto y 2 juntos en el siguiente punto. Ahora 6 medios puntos. Los 2 aumentos sobre los siguientes 2 puntos. Aquí está uno, 2 juntos. Y el otro, 2 juntos. Otra vez 6 medios puntos. Ahora 2 aumentos sobre los siguientes 2 puntos. Aquí están 2 juntos y 2 juntos. Y voy a terminar esta vuelta número 18 con 3 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 19. Volteamos el tejido. Y vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar con 40 puntos como en la vuelta anterior.
Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 20. Volteamos el tejido. Vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. 2 aumentos. Ahora 8 medios puntos, uno en cada punto. Dos aumentos. Nuevamente 8 medios puntos, uno en cada punto. Dos aumentos. Ocho medios puntos, uno en cada punto. Dos aumentos. Y terminamos con 4 medios puntos, uno en cada punto. Un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que en total debió terminar con 48 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer una vuelta de 48 medios puntos, un punto en cada punto. Cerramos esta vuelta número 21 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a comenzar esta vuelta número 22 con 5 medios puntos, uno en cada punto, dos aumentos. Aquí está el primero, este es el segundo. Ahora 10 medios puntos, uno en cada punto. 2 aumentos. Nuevamente 10 medios puntos, un punto en cada punto. Dos aumentos. Diez medios puntos, uno en cada punto. Nuevamente dos aumentos. Aquí está el primero, este es el segundo. Termino esta vuelta con 5 medios puntos, uno en cada punto. Un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Aquí en total nos deben quedar 56 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar, como les dije, con 56 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 24. Volteamos el tejido.
Ahora vamos a tejer 6 medios puntos. Dos aumentos. Doce medios puntos, uno en cada punto. Dos aumentos. Doce medios puntos, uno en cada punto. Dos aumentos. Nuevamente 12 medios puntos, uno en cada punto. Dos aumentos. Y terminamos esta vuelta con 6 medios puntos, uno en cada punto. Un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Y aquí debimos terminar con 64 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hicimos una cadena, hay que voltear el tejido. Y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar, como les dije, con 64 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 26, volteamos el tejido. Vamos a hacer ahora 7 medios puntos, uno en cada punto. Ahora dos aumentos. Catorce medios puntos, uno en cada punto. Dos aumentos. Catorce medios puntos, uno en cada punto. Dos aumentos. Otra vez 14 medios puntos.
dos aumentos, y termino esta vuelta con 7 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta debe terminar con 72 puntos en total. Vean cómo va quedando. Terminamos de aumentar, vamos a comenzar a disminuir. La vuelta número 27, que es la que vamos a tejer, se va a comenzar con una cadena. Volteamos el tejido y vamos a tejer medios puntos en relieve por atrás o por abajo, con disminuciones en las cuatro esquinas en vez de aumentos como en las vueltas anteriores. Hice una cadena, coloco el gancho de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo en el siguiente punto. Saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Tengo que hacer 7 en total. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tengo que hacer 2 disminuciones. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente y saco un punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente y saco un punto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es una disminución. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente y saco un punto que se queda aquí en el gancho. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente. Y ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Y aquí está la otra disminución. Ahora voy a hacer 14 medios puntos en relieve por abajo, igual que estos. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente y hago el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Repito las 2 disminuciones que hice aquí. Recuerden que para hacer cada punto de esta vuelta, tenemos que regresar al punto por donde salimos y salir por el siguiente. Saco un punto, regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la primera disminución. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco otro punto y los 3 puntos que tengo los cierro juntos. Ahí ya están las 2 disminuciones y ahora tengo que hacer 14 puntos, que son, recuerden, medios puntos en relieve por atrás o por abajo.
Nuevamente dos disminuciones. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y los tres puntos los cierro juntos. Repito. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y cierro los tres puntos juntos. Ya hice las dos disminuciones. Nuevamente hay que hacer 14 medios puntos en relieve por abajo o por atrás. Nuevamente dos disminuciones. Aquí está la primera. Y la segunda. Termino esta vuelta con 7 medios puntos en relieve por abajo o por atrás. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Esta vuelta debe terminar con 64 puntos. ¿En dónde vamos a contar los puntos? En estas cadenitas que quedaron en la parte superior de la vuelta que acabamos de hacer. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y ahora en medio punto normal vamos a tejer una vuelta de 64 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 29, volteamos el tejido. Vamos a tejer ahora 6 medios puntos. Dos disminuciones, que en este caso, como ya los puntos son normales, medios puntos normales, la vamos a tejer de esta manera. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los tres puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Saco un punto en el siguiente punto, un punto en el siguiente punto y los tres puntos los cierro juntos. Aquí ya hice las dos disminuciones y ahora voy a tejer 12 medios puntos, uno en cada punto. Nuevamente dos disminuciones, saco un punto en el primer punto, un punto en el siguiente punto y los cierro juntos. Esta es la primera disminución, saco un punto en el siguiente punto, un punto en el siguiente punto y los tres puntos los cierro juntos. Aquí ya están las dos disminuciones, vamos a hacer nuevamente 12 medios puntos, un punto en cada punto. Nuevamente dos disminuciones, la primera, la segunda, otra vez 12 medios puntos, uno en cada punto.
dos disminuciones ahora, una y dos, y termino esta vuelta con 6 medios puntos, uno en cada punto. Un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y aquí, si contamos las cadenitas superiores, nos deben quedar 56. Esos 56 puntos los vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a hacer un medio punto en cada punto, hasta terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 56 puntos nuevamente. Comenzamos la vuelta número 31 con una cadena. Vamos a voltear nuestro tejido. Vamos a hacer ahora 5 medios puntos, uno en cada punto. Dos disminuciones. Una y dos. Ahora 10 medios puntos. Dos disminuciones. Diez medios puntos. Dos disminuciones. 10 medios puntos. Dos disminuciones. Y termino esta vuelta con 5 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Esta vuelta debe terminar con 48 puntos, que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a hacer un medio punto en cada punto, hasta terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 32. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 33. Volteamos el tejido. Vamos a hacer ahora 4 medios puntos. Dos disminuciones. Aquí está la primera, esta es la segunda. Ahora 8 medios puntos. Dos disminuciones. Nuevamente 8 medios puntos. Dos disminuciones. Ocho medios puntos.
dos disminuciones, la primera y la segunda. Vamos a terminar esta vuelta con 4 medios puntos. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Aquí debemos tener 40 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Antes de hacer la siguiente vuelta, quiero que vean que hemos ido disminuyendo en la misma medida que aumentamos. Vean que ajusta el tejido perfectamente para formar la parte interna. Aquí dentro le vamos a colocar una caja de mica transparente, que pueden conseguir en tiendas donde vendan material para manualidades, o hacerla si ustedes prefieren, o no la consiguen de la medida. Con alguna botella vacía y limpia de refresco, de algún jugo. Y aquí la pueden ver, mide 4 centímetros cuadrados porque esa es la medida que tiene esta parte. Entonces, como vamos a disminuir, ya no va a haber modo de colocarla después. Una vez que está dentro, por este espacio, pueden levantar y colocar un poco de pegamento transparente para fijarla. Continuamos tejiendo ahora la vuelta número 35. Hacemos una cadena. Volteamos el tejido. Vamos a tejer 3 medios puntos, 2 disminuciones, 1 y 2. 6 medios puntos, 2 disminuciones una y 2 6 medios puntos 2 disminuciones una y 2 6 medios puntos 2 disminuciones 1 2 y terminamos con 3 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que debe tener en esta parte, al contar las cadenitas, 32 puntos. Vamos a hacer 3 cadenas. Pasamos 3 puntos sin tejer. 1, 2, 3. En el siguiente vamos a hacer un macizo. Les repito el paso, 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y en el siguiente un macizo. Los macizos son puntos que se cierran en 3 pasos, 1, 2 y 3. Ahora 2 cadenas,
pasamos tres puntos sin tejer. En el siguiente hacemos un macizo pero incompleto, no lo vamos a cerrar, se queda pendiente aquí en el gancho. Pasamos tres puntos sin tejer, hacemos otro macizo incompleto en el siguiente punto y ahora los tres puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Dos cadenas, pasamos tres puntos sin tejer. En el siguiente punto voy a hacer un macizo incompleto, paso tres puntos sin tejer y en el siguiente punto otro macizo incompleto y ahora los cierro juntos. Dos cadenas, paso tres puntos sin tejer y en el siguiente hago un macizo incompleto, paso tres puntos sin tejer y en el siguiente otro macizo incompleto. Ahora los tres puntos que tengo en el gancho los cierro juntos, hago dos cadenas y un punto deslizado en esta parte en la que cerré estos dos puntos. Aquí quedó formada ya la rejilla. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo la siguiente pieza. Ahora con el mismo hilo, pero en este caso vamos a utilizar un gancho más delgado, que es del número 4 de acero. Vamos a tejer 4 cadenas. Cargo el gancho y en la primera de esas 4 cadenas voy a sacar un punto. Ahora aquí voy a hacer un macizo. Tres cadenas y en donde nacieron las tres cadenas, un macizo. Esto lo voy a repetir hasta tener en total 24 motivos como estos. Vean que no estoy dando vuelta al tejido, se tejen todos por el derecho. Vean cómo quedaron. Recuerden que iniciamos aquí y fuimos tejiendo los motivos en forma consecutiva hacia arriba. Entonces, este que estoy tejiendo es el motivo número 24. Tejí el macizo pero incompleto y ahora voy a buscar de modo que esto no se tuerza. La cadena inicial y ahí voy a hacer un punto deslizado con los dos puntos que tenía en el gancho. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de esos puntos y vamos a ocultar el sobrante de la terminación de este lado y del inicio de este lado. Vamos a hacer 4 amarres, uno en cada esquina, colocando la pieza que tejimos en color blanco y dejando 6 motivos en cada uno de los 4 lados. Ahora con el mismo hilo, la misma hilaza, pero en este caso es color azul marino, doble, y una aguja lanera, vamos a ir fijando entre un motivo y otro haciendo 2 puntadas de esta forma.
Aquí ya hice dos puntadas. Voy a pasar entre el tejido a la altura de la siguiente división. Salgo por ahí y nuevamente hago dos puntadas, una y dos. Paso nuevamente entre el tejido en color chedrón y salgo a la altura de la siguiente división y repito el paso. Vuelvo a hacer dos puntadas y así hasta terminar la vuelta. Aquí le puse un color más claro en las puntadas para que puedan distinguir, pero les debe quedar de esta forma.